Bienvenidos, y es infernal la cantidad de estadios que va a traer este FIFA 2020. 129 estadios para serles exactos, pero mucha gente dirá, claro, trae 129 estadios, pero no es la misma calidad que PES. Y ahí, bueno, y ahí surge el problema del fanatismo enceguecido. Les comento, hay dos juegos que son, por fin, después de 6, 7 años, que podemos ya ver que son realmente buenos, ¿sí? Tanto FIFA como PES se han superado a sí mismos. Este año se han superado a sí mismos. Es decir, PES 2020 supera a PES 2019, FIFA 20 supera a FIFA 19. Merecen la pena ser comprados ambos, ¿sí? Esa es mi opinión personal. Merecen la pena ser comprados ambos. Creo que estamos ante dos juegos interesantes. Hay una Liga Master en PES totalmente renovada. Hay un modo carrera totalmente renovado. Hay modos online nuevos, tanto en PES y en FIFA. Hay un modo nuevo llamado Volta, que está muy bien, que es muy bueno, que vuelve. También hay un modo muy interesante llamado Match Day. Creo que palo a palo, es un juego FIFA que siempre ha sido bastante bueno en contenido, que ahora es desorbitante la cantidad de estadios que trae. Creo que esos 130, casi 130, son 110, 109, son licenciados, juntando liga inglesa, liga alemana, liga española, en fin. Sumado a que la posibilidad de que, bueno, ya tenemos la Champions, se pueda llegar a arreglar finalmente, sucede para este año o para el año que viene, el acuerdo está con eSport, la Copa Libertadores puede ser un hecho y que se anuncie en los días justamente que PES salga, sumado a los estadios de Sudamérica, que si bien no han traído muchos estadios de Sudamérica, Independiente puede llegarse a anunciar junto con Racing los dos estadios, pero igual sigue siendo insuficiente, sigue siendo muy insuficiente para Latinoamérica, ya que lamentablemente esperábamos mucho más de PES, sí, esperábamos mucho más de PES, eso es verdad, y mucho más de FIFA con respecto a Sudamérica, pero en fin, si FIFA trae la Copa Libertadores estaría compensando un poquito más, sumado al cilindro y a Libertadores de América, que dudo, sí, dudo mucho que eso suceda, sí estoy mucho más seguro por lo que me han llegado dado a conocer de que las caras escaneadas de Independiente y Racing van a estar en el juego. Yo creo que por ahí están en deuda con Sudamérica, están en deuda, sí, pero bueno, yo creo que ambos juegos se merecen ser comprados, porque estamos ante dos muy buenos juegos. Así que bueno, con respecto a la jugabilidad de FIFA, mucha gente me dice, yo juego PES y la verdad FIFA se me hace bastante complicado jugarlo, porque no entiendo los hay una forma de configurar los controles, es en esta parte se va a configuración del juego. Sí, mucha gente recomienda, por ejemplo, jugar en esta cámara, que es la cámara tele, sí, para tener una cámara parecida a lo que es PES. Luego la altura de la cámara, pónganla en 17, ¿sí? Esto lo he sacado de youtubers de FIFA, por ejemplo, de Nono Loco, de gente de FIFA All Star, de gente que juega FIFA y por ahí que ha jugado PES y quiere jugar FIFA para poder disfrutar una alternativa, ¿sí? Porque eso debería ser, ¿sí? No debería ser un motivo de discordia tener ambos juegos, ¿sí? Debería ser un motivo de alternativa. ¿Qué es lo que deberíamos tener? Una alternativa. El que juega PES por ahí se cansa, quisiera jugar un modo carrera, tiene una alternativa y viceversa. Pero bueno, mucha gente se queja de que por ahí la jugabilidad de FIFA no es la misma que la de PES, aunque FIFA ha mejorado su jugabilidad, ¿sí? Respecto del FIFA 2019, y lo están mostrando, veremos qué pasa con la demo, pero altura de la cámara 17, para que ustedes tengan, zoom de la cámara 4, zoom de la cámara Pro 10, velocidad de cámara Pro 10, balanceo de la cámara Pro 10, y esta cámara tele o transmisión, miren cómo queda bastante, bastante buena, ¿sí? Esta es parecida a la cámara estadio de FIFA, ¿sí? Y si no, quieren una cámara más arriba, pueden poner tele, ¿sí? Vayan a tele. Esta es mucho más arriba, ¿sí? Y esto es importante, recuerden, altura de la cámara 17, zoom de cámara 4. Después a visual, vamos a indicador, nombre de jugador, predeterminado, activar, 2D, predeterminado. Bueno, todo esto vayan copiando cómo se hace. En la parte, bueno, de eso de audio no. Y bueno, todo esto ya ahí nada más. Simplemente eso. Cámara y la parte visual. Esto es bastante importante que cambien
Que pongan esto, más que nada altura de la cámara, zoom de la cámara, ¿sí? Balance de la cámara pro, bueno, y demás. Después van a la parte de configuración control y ponen esconder, instructor de definición precisa, pongan activar, activar, todo esto activar, balones aéreos en cambio automático, ayuda de movimientos automáticas ninguna, asistencia de pases asistida, asistencia con balón filtrado asistido, bueno, todo esto asistido, asistencia en centro semi, asistencia de pase bombeado asistida y asistencia de paradas semi, activar sprint, defensa táctica, en fin, todo eso. Esta es la personalizada A, como tiene que estar todo para que sea igual que PES. Y la defensa igual, ¿sí? O alternativa, que es lo mismo, ¿sí? O alternativa. Pero esta es la configuración para que ustedes sientan un parecido a PES, ¿sí? Por aquellos que les gusta jugar PES y quieren una alternativa como FIFA, esta es la mejor configuración, ¿sí? Lo pueden ver en, si por ahí. Con youtubers como FIFA Star, no loco, se los va a explicar en tutoriales que los he buscado y están bastante, bastante más completos. Y se puede ver bastante bien la jugabilidad, se puede ver bastante interesante. Tenemos una jugabilidad así parecida a lo que era PS6, ¿sí? Una cámara que es bastante buena. Así que bueno, gente, muchas gracias a la gente que me sigue en Twitter, la gente que me pasa información sobre los estadios, sobre las novedades que vienen. Así que bueno. Esperemos. La idea es que podamos disfrutar de dos juegos que están a la altura, de poder comprar ambos juegos, porque la verdad los dos juegos están bastante, bastante bien. Creo que este año, como repito, se han esforzado ambos y se han superado a sí mismos, ¿sí? No es que uno lo ha superado al otro, se han superado a sí mismos y nos dan dos productos de calidad para esta versión 2020. Un abrazo grande. Déjenme su comentario, cada uno respetando sus juegos. Obviamente esto es un dilema crónico, es decir, FIFA, PES, FIFA, que esté mejor, que esté peor, que la jugabilidad, que va a haber millones de discordia con este tema, pero bueno, gente, la cosa es que FIFA y PES son los juegos que están hace muchísimos años instalados en el mercado y con sus defectos y virtudes, porque defectos tienen ambos, virtudes tienen ambos, cada uno decide cuál quiere jugar y cuál de cada uno. Se siente más cómodo. Si yo les tengo que decir, y como lo han visto en muchos youtubers, creo que este año merecen muchísimo, muchísimo la pena los dos juegos. Solo es cuestión de elegir cuál más le guste. Un abrazo grande y subiremos más noticias, videos. Si bien ha sido muy poca la información para Sudamérica, esperemos que venga mucha más para nuestro continente. Un abrazo grande, darle like y nos vemos en el próximo video. Abrazos.